buenas noches. Bueno, como verán, yo aquí solito me cansaron, los eché a todos, los mandé a volar. Bon voyage, señores. Pero después pensé, dije, no, voy a llamar a alguien para que me acompañe, para que sea mi nueva compañera. Y pensé en una reina de reinas. La señora Silvana Minadeo va a ser mi nueva compañera. Aplausos, por favor. Bueno, Sil, contame, ¿cómo estás? Bien, re feliz, súper contenta de estar acá con ustedes y empezar este programa divino que siempre los miro, siempre los sigo, así que la verdad que es un placer para mí estar hoy acá a tu lado. Bueno, la verdad que para mí también es un placer, nos estamos tirando flores, no vos, no yo, pero lo bueno es que esto se va a terminar acá de halagos porque en este momento vamos a ir a la tanda y cuando volvamos vamos a recibir a nuestros invitados. Así es, muy bien. Hola, Rafa, después te llamo. Sí, sí, todo bien. Sí, Silvana. Dale, dale, perfecto. Chau, chau, besito. Ah, perdón, ¿estamos? ¿Volvimos? Sí. Bueno, era Rafa. Estaba preocupado. Bueno, como habíamos dicho, no estamos solos. Ok. Y vos vas a tener la tarea de arrancar con el primer invitado. Ok, ¿vos confías en mí? Siempre, así es. Dale, buenísimo. Entonces arrancamos con Germán Herzl. Aplausos, por favor. Germán, contame, Herzl, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Ah, sí, Herzl. Herzl, ¿cómo te gusta que te digan? Re bien estuviste. Herzl, ¿cómo te gusta que te digan? Ger. Ger, así te lo dicen. Corto. Ok, fecha de nacimiento, 16 de febrero de 1993. Según una criatura. Mis cálculos, tendría. No importa. 25. Cachetazo. Ay, me muero. Signo Acuario. Acuariano, 100%. ¿Algo que acotar? Después, ahora hablamos. Son libres, muy. Este hobby me intriga, dice hacer el jardín. Sí. ¿Cómo es eso? Me encanta hacer el jardín, plantas. Plantas, tenés un jardín en tu casa. Sí, palmeras. ¿Plantas y alguna huertita o solo flores? No. No. Tunas, todo lo que sean tunas, cactus. Ay, qué divino. Me encanta. Debe ser como terapia, ¿o no? Es como una cosa medio... Pero no estás todos los días pendiente, te encargas de regarla. Todos los días. Ay, es una cosa. ¿Y le hablas? No puedo. A una sola planta. Hay gente que a una sola planta le hablo, posta. A una orquídea. Bueno. Comida favorita, ravioles con salsa. Sí, puedo morir. Puedo morir comiendo. Bueno. ¿Algún lugar en especial que te... así que hayas... que te acuerdes que comiste el mejor plato de ravioles? Para recomendar. Mi mamá. Sí, que la comida de la madre es... ¿Vos qué cocinás? Yo cocino de todo un poco, la verdad que desde que... No vale patis, ¿eh? Y no, salchichas, no, y no tengo mis comidas así. Desde que fui a vivir sola, la verdad que me aprendí a cocinar un montón, pero no sabría decirte cuál. Está bien. Después te digo, en secreto. Música favorita, Ariana Grande. Y acá quiero decir que por algo el señor me hizo este peinado divino. Estás divino. Amo. Me encanta parecido. La coleta así arriba. Todo el parecido de ser enana, ¿te diste cuenta? No sé si sabían. Sos mucho más linda. ¿De la misma estatura? No, sos divina. Bueno, tatuajes. Contame dónde tenés 12 tatuajes. Ay, 12 te juro. Tatuajes, sí. Bueno, primero es una corona que tengo acá, en esta zona, que es una corona de reina, por mi mamá, obviamente. Segundo es acá en esta zona de la pierna, que es una calavera gigante, que representa la vida después de la muerte. Después me hice esta mandala, luego me hice el ciervo, diamante, los que tengo en los dedos. Serían... 12. Y, no. Y acá. Dice que en teoría hay como, no sé si es un mito, que tiene que ser par, impar, no sé, impar. Tienen que ser impar, igual me tengo que hacer unos cuantos. O sea que te más. Falta uno. Unos cuantos, diríamos. ¿Color favorito? Rojo. Rojo. Siempre. Es el color que siempre me gustó de chico. Sí, un color que... De River. Como un color... No son. No, de River. Yo creo que sea por eso, porque tiene cara inteligente. Ah, de independiente, entonces. Porque es un color bien power, más enérgico. Sí, fuerza. Es muy fuerte. Es inteligente. Yo no voy a dejar pasar eso. La señora es de Boca, me parece. Obvio. Ah, muy bien, está bien. Perfecto. Profesión estilista, colorista. Todo. Abarca un montón de cosas. Ok, pero tu fuerte en la pelu, ¿cuál sería? Color. Color. Amo hacer color. Ajá. Es una cosa que me gusta. Sí, lo podemos ver en sus redes. Vive cambiando sí, el pelo. Sí, sí. Es totalmente tal es. Tal cual. ¿Cómo es tu Instagram? Ahí. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Ger Herzl. Ahí está. Síganlo. Buenísimo. Muy bien. Ahora me toca a mí. Listo.
Porque no vino solo el caballero. Siempre traemos, para que no se sientan tan atacados por nosotros, que vengan acompañados. A mí me toca presentar al señor José Gauna. Aplausos, por favor. José, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Nervioso? Tranquilo. Muy bien, perfecto. Fecha de nacimiento, el 7 de enero de 1992. Así es. Su signo es Capricornio, el hobby cocinar. Me encanta. Justo que hablábamos de la cocina. Así es. ¿Algún plato? Me gusta cocinar todo y me gustan todas las comidas. Así que... Ay, qué rico. Que nos invitan. O sea, que me imagino que le hace los ravioles con salsa. ¿Te pide ravioles? ¿Caseros los haces? Cocino para todos mis amigos siempre. No hay día de la semana que no cocine, que siempre tenemos que cenar. Y es como que no me causa ningún problema, además me gusta mucho. Claro, está bueno. ¿Comida favorita? Tacos. Sí, me gustan mucho los tacos. Me gusta también. ¿Música favorita? Lana del Rey. ¿Apodo? José. José. Con acento en la O. José. Le cambia el acento. ¿Tatuaje? 5. Sí, tengo 5 tatuajes, que son los primeros que me hice. Me dolió un montón. Y... claro, tengo, en la mano nomás. Tengo una brújula, una palmera, un diamante, un avioncito de papel y una cruz que dice fe. Mostrarlo así a la cámara. Eso, muy bien. Ahí está. ¿Ger también los tiene en los dedos? Sí, en los 5. La tijera está buena. Sí. ¿Color favorito? Azul. Azul. Azul, el azul que tenés vos, me encanta. ¿Sería un azul noche? Azul noche. Me fascina un azul noche. Ah, es como... Dicen que es el color de la sangre real. Por eso es así como color de realeza. Claro, que... Sí, que por ahí se suele confundir con un poquito de negro. Sí, no se aplica igual en mí. Es la camisa nomás, pero bueno. Profesión, colorista, estilista, maquillador, también un todólogo del mundo fashion, podríamos decir. Bueno, y le vamos a contar a la gente que los chicos están trabajando actualmente en lo que es Mala Resistencia, ¿no es cierto? Así es, Mala. Que es una cadena de una peluquería nacional, sí, ¿verdad? En este momento la peluquería más importante de todo el país, con su primer sucursal en Sarmiento Shopping, en Resistencia, y hace un par de meses su tercera sucursal en la ciudad de Pilar, en Buenos Aires también. Ah, muy bien. ¿Y con eso cómo se sienten? ¿Súper? Súper bien, súper bien. Es un lugar hermoso para los dos y trabajamos muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se sienten súper bien trabajando en Mala? Vamos a comenzar con preguntas referidas a la pelu, ¿ok? Vale. Igual no se preocupen porque somos buenitos y les damos opciones. Entonces no piensan tanto. Dale, acá tienen un multiple choice. Sil, ¿te animás a hacerlas vos? Dale. A ver. ¿Contestamos cualquiera o...? Contestan los dos. Dale. Cada uno va a contestar por uno. ¿Ok? Nosotros le vamos a poner una situación en una hipotética y ustedes... Dale. Genial. O sea, imaginen esto. Llega una clienta con toda la mala onda del mundo a la pelu. ¿Qué hacen? A. No le hablan y hacen su trabajo. B. Le cortan mal el pelo. Malísimo, usted. Pero muy malo. O C. Terminan siendo amigos. Generalmente pasa que terminamos siendo amigos porque cuando ya ves la clienta que está un poquito tensa, le preguntas por qué viniste, qué te pasó, por qué te quieres cortar así el pelo si tiene muy largo, por qué te quieres hacer color. Se hacen todas esas preguntas como para investigar. ¿Estás segura que te querés cortar? O sea, buenísimo, claro. Porque quiere decir que tienen cintura y tacto como para entrar claramente, en onda sí. con la clienta. Le ofrecemos que te amé, te amé. ¿Ves? Yo quería una conductora así, que diga cintura, tacto, te amé, te quedás acá. Perdón, sigan. Sí, no, lo mismo que José, es la C. Uno siempre lo que trata es de tipo ir interactuando mucho con el cliente, con esas clientas. Claro. De los cambios así drásticos. Sí, porque no va a pasar la chica que viene morocho y te dice, sentame, se ve rubia. Y detrás de ese gran cambio hay así un problema gigante. Sí, y entonces es donde uno trata de hablar con el cliente y termina siendo como una especie de psicólogo el peluquero. Claro, sí, básicamente. De aconsejar y eso. Olvídate. Sí, sí. Terminamos tomando mate, todos amigos, olvídate, siempre pasa. Les invitan a su cumpleaños. Y se terminan yendo, tipo... Muertas de risa, muertas. Claro, es catártico. O sea, se van ahí, salen divinas después. Claro. ¿Te pasa vos? La verdad que no, porque yo no soy amante de la peluquería. Eso es verdad. Después... A ver, con los chicos sí, pues son geniales, divinos. Llegamos, nos sirven cafecito,
Pero yo particularmente como que no me gusta estar tantas horas en la pelu metida. Muy bien. Y es bueno, más, la señorita no se corta el pelo, pero ese es un tema a tratar en otro programa. Hace un año, chico, que no me corta el pelo. Y no sé si te diste cuenta que entre esta charla ya nos contestaron la próxima pregunta. Sí, pero le vamos a sumar algo. Muchas veces el peluquero hace de psicólogo, ¿no es cierto? Tal cual. En los temas recurrentes, ¿cuál podemos encontrar? Les damos tres opciones nuevamente y ustedes nos dicen cuál es el que siempre caen ahí. Infidelidad, desamor o problemas familiares. Uy, Dios. Desamor. A mí me tocó desamor. Desamor. Sí, se van, sí, y se descargan con todo. Sí. Serían como eso. Porque no me da bola, bueno, no sé. O me dejó por ojo, otro, puede, no ir, sé, acompañado un poquito de infidelidad, no sé. Sí, no sé. Claro. Un poco de todo. Hay un poco de todo. O sea, imagínate, de las tres opciones, las tres puedes encontrar. Y, pero y en un, imagino, día. Yo me imagino que las clientas se sueltan muchísimo cuando ya están entradas en confianza. Sí. ¿Les pasa que por ahí tiran nombres en infidelidades y les cae esa infidelidad después? No me pasó, no me pasó. No. ¿Pero algún colega de la pelu? Vamos, no. No. ¿Me cuentan quién? ¿Con quién? Claro. Pero, bueno, ahora para descansar un poquito y para que los chicos se sigan relajando, nos vamos a un corte y cuando volvamos les pasamos todos los nombres. Años de orgullo de haber nacido en Corrientes. SPS Salud. 20 años de compromiso. 20 años al servicio de su salud. 20 años brindando mayores beneficios. SPS Salud. Desde hace 20 años, su mejor opción. Lleva a los chicos a Acuajuegos. Toboganes inflables, tirolesa, paredes y redes de escalado, plaza blanda, metegol, mini fútbol, camas elásticas. Acuajuegos. Consulta promociones para cumpleaños en nuestra página de Facebook. Acuajuegos. Playa Arásate, Costanera y Lavalle. Abierto todos los días. Facebook, Godi Corrientes. Instagram, Godi Corrientes. Godi, el mundo de las golosinas. Volvimos con la última parte del programa. Esta es la parte más jugosa. Acá nos vamos para arriba. No los quiero incomodar, pero... pero... siempre tenemos algunos problemitas acá. Ahora vamos a saber cuánto coinciden. Así es. En vamos a ver coinciden... cuánto se conocen, digamos. Sí, sería... o cuánto coinciden en gustos. Así es. ¿Verdad? Sí. Nosotros le vamos a tirar opciones y ustedes van a escribir en su pizarra qué eligen. Ok. La primera me parece súper tranqui. Jardinería, peluquería o carnaval. ¿Qué elige cada uno? Él suspiró grande, ¿viste? Me parece que todo va a poner. Bueno, de hecho ya está. A ver, damos vuelta a la pizarra. Carnaval y peluquería. Yo sabía la respuesta de él. ¿Elegiste carnaval sobre jardinería? El carnaval primero. Ah, siempre. Está bien. Perfecto. Está. El caballero sí, muy seguro. Peluquería. Sí. Voy con la segunda. Dale. Por favor. Y a ver, presten atención, piensen. Nada de meter presión, te pido por favor, nada de meter presión. Arabera, Sapucay o Copacabana. Repetimos la segunda, Sapucay era. Ay, qué rápido, por favor. Muero. A ver. Como re eufórico. Carnaval, Sapucay. Ay, no. No, chicos, me voy. ¿Está bien? Ahí está. ¿Está bien? No sé qué decir. Mira, porque soy muy buenito, te dejo la última. ¿Querés la última o la digo yo? Dale, digo. Bueno, a ver. La última. ¿Dulce de leche, chocolate o frutos rojos? En helados. Ay, son muy decididos. Ay, sí, te juro, no piensan ni un segundo. Así tiene que ser, no hay que pensar. Dulce de leche. Ay, ay, bien. Bien.
coincidieron tres, en dos. Bien. Buenísimo. Re bien. La verdad que re bien tuvimos invitados que no coincidían en ninguna. Ninguna. Encima re decidido así de una. Sí, tac, 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 tac. Bueno, y volviendo al trabajo, yo tengo una pregunta para hacerles. Yo que los sigo en las redes, siempre suben videitos, historias y demás, con esas luces, bueno, vos también. Ay, tenés. Sí, divinas. Fantástico. Efecto lifting, digo yo. Sí, es lo más. Claro, entonces, sí. Mi pregunta es, ¿vienen clientes así como, che, y viste que subiste la de Silvana, y la de fulana, y la de mengana, y la mía? Sí, todo el tiempo. Es más, nos mandan por Instagram. Privado. Si che, ¿cuándo vas a subir mi foto? Y cosas así, subila, yo también quiero estar ahí siempre, todo el tiempo. Ay, no te puedo creer. Sí, pero de igual forma, tipo, no, lo que son las redes de la peluquería, nosotros nos las manejamos. Claro. Sí, nuestras redes, obviamente, nosotros las manejamos, subimos a todas las chicas que están en nuestras redes, a chicas acá de Corrientes, de Resistencia, chicas conocidas de acá. Muchas chicas más lejos, conocidas Agustina de acá, estuvo con nosotros, a Yelén también, a Agustina Atrio, Isa sí. Perrota, una cantidad de chicas. Claro. Pero las de Buenos Aires, lamentablemente, nosotros no las manejamos y eso ya no escapa de nosotros. Claro, sí. Es que es muy difícil manejar el ego, me parece, y más. Y además que esto es una cuestión también de marketing con respecto a la peluquería, porque viste que por ahí se buscan, qué sé yo, chicas con potencial o no sé, no sé bien cómo lo manejarán, pero me imagino que por ahí no van a estar lindas como subiendo. Yo, decí. Claro. No. Potrísima. No, no digo eso, pero me imagino que no van a estar tampoco subiendo todo el tiempo, porque imagínate que sería eso. Es que no, aburrís un poco si subís todo el tiempo. Sí, ¿Y famosos? ¿Con qué famosos les tocó trabajar? Ambos nos tocó trabajar con Santiago Artemis. Con Cristian Sancho. Cristian Sancho. Con Sebastián Almada. Con gente del elenco de Lizzy Tagliani. Ah, claro, cuando fueron con la obra Resistencia. Exactamente. Claro. Bueno, pero con Santiago estuvieron en la noche de peluquerías, sí. ¿O no? Ese fue un evento que nos convocaron desde Buenos Aires, a nosotros desde Málaga, Palermo, y bueno, fuimos los dos. Y re buena onda los chicos. Es muy buena onda. Sí, cualquiera de los famosos que conocieron ahí. Sí, la verdad que sí, onda, son sí. Muy buena onda, muy sociables. Y Santiago un loco. Bien personal, me gusta mucho. Un loco. Pero un loco lindo, me parece sí, que sí. Es muy copado. Sí, claro, o sea, se nota que tiene mucha buena onda y así como buena gente, digamos. Y ahora, siguiendo en la línea, para que sigan así cómodos como estamos, ¿qué peinados pueden hacerse las chicas en sus casas que no fallan? Que con lo que tienen en la casa pueden solucionar una noche. Ondas, con planchita. Así es. Es lo que más bueno, se pero usa. Hay que saber manejarla. Porque después termina práctica, cada una. Chicas, toda, es solamente práctica. Lo miren que videitos, siempre decimos. Que mirate un videito y lo sacás. O mirate, no sé. Sí, hoy en día pones cualquier peinado en YouTube. O sea, cómo hacer una trenza y no sé, tamañas, qué sé yo. Es maña nomás entonces. Sí. Las ondas van con todo. Ondas y mañas. Ondas y mañas. Y planchita hoy. Bueno, igual, vamos a seguir con la línea del programa. Y en el último bloque lo que hacemos siempre es como un identikit de cada invitado de acuerdo a sus signos. Y la compatibilidad, ¿no es cierto? Qué fuerte. Señorita, ¿usted cree en eso? La verdad, no. Está, o sea, sumando puntos, no sé sos si de Aravera. Mira, no. No sé si creo o no creo, pero es que la verdad que no le doy importancia, no sé nada. ¿De qué signo sos? De Cáncer. A ver, decime algo, a ver si la pegás. Son súper madrazas las de Cáncer. Sí, obvio. Ay, ¿viste? Son diosas. De hecho, las cancerianas son las Susanitas del horóscopo. Es la novia ideal. Ah, mira. Sí. Sí. Sí, la madre ideal, la novia ideal. Son como toda mujer que un caballero quiere tener a su lado. Ay, qué lindo. Ahora te gusta. Me parece que estoy empezando a creer. Bueno, pero en cuanto a los signos de los chicos, José es Capricornio. Y Ger es Acuario. Acuario es libre por todo. Acuario es igual a libertad. No puedes atar a un acuariano. Lo tenés que dejar ser libre. De hecho, ellos quieren y aman en libertad. Es como, no sé, un acuariano por lo general puede pasar horas sin mirar su teléfono. Calculo igual que a vos se te debe complicar con el tema del trabajo. Vivo con el teléfono. Es imposible por las redes y demás. Sí. Y Capricornio a mí me encanta para los negocios. Porque Capricornio es muy matemático al momento de cerrar un negocio. Sí. Ah, mira vos. De hecho, ve todas las relaciones como un negocio. ¿Sí? Suma, resta, te hace toda una ecuación como mental. Todo el calculador, decimos. Ve lo que le conviene y siempre saca. No sé si calculador, pero juega seguro. Porque no le gusta equivocarse de repente. Y ya te digo, son muy buenos para los negocios. No sé si te pasará. Sí, me repasa.
Eso está bueno porque en el mundo en el que se manejan, por ahí es difícil ponerle precio al trabajo. Sí. O esto de que por ahí las clientas no te quieren pagar, como, ¿eso me vas a cobrar por una trenza? Sí, eso te voy a cobrar por una trenza. Claro. No, sí, sí, me pasa y yo más hablo con mis amigos, digo, todo el tiempo estoy pensando en negocios, tipo cosas así como... Claro, sí. Y lo llevo así en la sangre. Eso es muy típico. Aparte, tiene que ver también por el elemento de Capricornio es tierra, entonces están con los pies sobre la tierra. Y el elemento de Géminis es aire. Aire, claro. Vive, allá. Vivo. Arriba. Vivo. Aparte, ¿sabes qué? Es muy visionario. Él en este momento ya está pensando, calculo lo que hará dentro de un mes, y si puede, no, y ya vuelve a este momento y va de nuevo y así. Todo el tiempo lo perdemos, porque... Bueno, su cabeza no para. La verdad que está buenísimo, entonces... ¿Ahora te gusta? La conjugación de los dos signos. ¿Vos sabés eso de si van, no van, cómo es en realidad, la compatibilidad? En realidad eso tiene que ver por un montón de cuestiones. Ah. Pero en las relaciones de amistad y de pareja, ayer de hecho escuché a una astróloga que decía que el amor supera elementos, supera signos y demás. Supera todo. Claro, esto que estamos diciendo es como un básico, un ABC. Claro, como un general, sí. De hecho, cada persona vuelve a cambiar porque tiene más elementos de signos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso será cuando yo tenga mi programa que se llame Alfred Astral. Igual te voy a invitar porque sos divino. ¿Y vos, Alfred, qué signo sos? Aries. Yo soy así, no paro. Todo el tiempo estoy. Hablo, no pienso, actúo, ejecuto. Oh, mejor amigo es Aries. Debe ser todo un tema. Te puedes llamar a cualquier hora como, vamos a tal lado. Es mega fusivo, mega, sí. Mega fusivo. Tenemos que controlarnos por ahí, pero bueno. En la producción me dice que tiene que tener... Ah, muy buena, bien, 10 para la producción. ¿Qué tiene que tener la chica mala? Actitud. Una chica mala tiene que tener mucha actitud. 100% actitud. ¿Y para vos qué tiene que tener una chica mala? Coincido con los chicos, actitud. Es que la actitud, carisma, es todo. Viste que por ahí puedes... Puedes ver a una chica linda, pero como que no te dice nada. Entonces, sin ese power así... ¿Y vos te considerás una chica mala? Y yo no... Todas pueden ser chicas malas. Yo la considero. Sí, qué sé yo, no sé. Creo que para las cosas que tengo que tener actitud, las tengo, digamos. Yo te considero re chica mala. ¿Sí? Así que sí. Ay, me encanta. Pensando en la foto, ¿no es cierto? La imagen es ese fondo negro con las letras doradas y la luz, re chica mala. De hecho, sus fotos son divinas. Sí, pero si nos ha tocado. Me encanta hacerlas, así que... Nos ha tocado yo. Y hay chicos malos también. Vos podés ser un chico malo. ¿Te animás? Vamos, Alfred. Vamos. Vamos. Porque ahora vamos a tener barbería. Vamos a tener una barbería. Comentémosle eso a la gente. Vamos a tener barbería que se va a inaugurar dentro de poco. Lo vamos a invitar a todos. Que es la barbería Bay Mala. Ay, me encantó. Sí, va a haber de todo, digamos, toda la galería, tratamientos. Para el productor, vio, es esa persona que había dicho oscuro, no sé qué, se está dando, chico mala, con fondo negro, estamos, se va dando. Ahí estamos. Bueno, la verdad que hemos llegado al final del programa. Chicos, ¿cómo se sintieron? Súper bien. Muy bien. ¿Se le fueron los nervios? Sí, no podía estar primero detrás de cámara, era una cosa que estaba temblando. No sé. Somos tan malos. No. Bueno, hoy deberíamos haber sido malos. Bueno, sí. Mirá, lo lindo es que estuve hablando con ellos y esta es la primera vez que están en un programa entrevistados, así que así es. Genial. Para nosotros un placer. Los desvirgamos. La primicia. ¿Cómo te sentiste en eso? Desvirgando a estos chicos. No, la verdad que encantada porque los chicos son divinos, tienen una onda genial, así que... Y como se portaron bien, le vamos a dar regalitos. Ahí está. En esta ocasión le damos regalitos de UDI para los chicos, hacemos un pasamano ahí. Gracias. Son golosinas artesanales. Ah, son tres. Gracias. Gracias. Ahí está. Porque se portaron bien. Bueno, cuando quieran los esperamos en el shopping Sarmiento. ¿Y con las redes? ¿Qué red tiene el local? Es Mala Peluquería Chaco. Mala Peluquería Chaco. Perfecto. Entonces, si los quieren contactar por ahí, después en sus redes personales también. Sí, también sí. Está la arroba Mala Barber Shop. Ah, genial. Es la de la barbería, que están todos los días, de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 10 de la noche. A nosotros particularmente nos encuentran de 10 de la mañana a 6 de la tarde, excepto lunes. Y sábado que trabajamos. Perfecto. Y sábado estamos trabajando. No hay turnos. Pueden pedir por las redes. Pueden hacer reservas. Si te vas a hacer un color que te lleva mucho tiempo, sí, pedite un turnito. Porque ¿viste? Eso está buenísimo saber. Es genial. Por ahí caes y no tenés idea. No, pero siempre tenemos lugar para todos, así que... Siempre recibimos a todos. Bueno. Muchísimas gracias. Agradecer también a Miranda que nos ha
una vez más recibido en sus casas. Agradecer al estacionamiento también, así que siempre es. Nos acompaña. Sil, agradecerte a vos también. A los chicos también, que bueno, me maquillaron, me peinaron. Estás divina. Divina. Mis zapatos de Ricky Sarcani y mi ropa, estoy vestida por Santa Mónica, así que estoy feliz. Espléndida. De esta, ¿cómo se diría? Una inauguración para mí. Sí, debut. Un debut, hasta. Una vuelta con todo arriba. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí todas las noches, todos los miércoles, y los esperamos el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Años de orgullo de haber nacido en Corrientes. SPS Salud. 20 años de compromiso. 20 años al servicio de su salud. 20 años brindando mayores beneficios. SPS Salud. Desde hace 20 años, su mejor opción. Lleva a los chicos a Acuajuegos. Toboganes inflables, tirolesa, paredes y redes de escalado, plaza blanda, metegol, mini fútbol, camas elásticas. Acuajuegos. Consulta promociones para cumpleaños en nuestra página de Facebook. Acuajuegos. Playa Arásate, Costanera y Lavalle. Abierto todos los días. Facebook, Godi Corrientes. Instagram, Godi Corrientes. Godi. El mundo de las golosinas. Yeah.